El roedor es un peligro y la presencia del roedor ya lo que nos hace es aumentarnos el riesgo de que se nos puede dar la presencia de esta enfermedad. Puede ser que haya animales dentro de la misma piara, del mismo conjunto de animales, puede ser animales que resulten positivos y animales que resultan negativos. Pero lo que sí nosotros, hablando de lo que vos decís vos, nosotros siempre el consejo, y muchas veces lo sabemos hablar con los chicos, con nuestros estudiantes, que muchos de ellos son aficionados a la caza. Nosotros francamente les decimos que la verdad que hacer el análisis para saber si ese animal está enfermo, porque tratándose de un animal silvestre uno menos todavía puede dar fe de qué come ese animal, lo que ha comido, son carroñeros, en la carroña la larva puede sobrevivir enquistada en el músculo de una carroña, puede sobrevivir bastante tiempo. Entonces una manera sencilla, realizar el análisis es la manera más sencilla de hacer un diagnóstico preventivo de ese animal que uno trae a su casa para consumir. Pito, ustedes vienen, ¿qué costo tiene? ¿Cómo es el costo? Sigo bien. Sí. Esto ya está listo, la digestión en sí ya está lista y ahora vamos a pasar a la otra etapa, que es a través de la... Nosotros tenemos acá una ampolla de decantación, pasa a través de un tamiz. Bueno, y acá en esta parte del proceso, una vez que pasan esos 30 minutos de decantación dentro de la ampolla, se recuperan 50 centímetros cúbicos. Ajá. Y ahí se empiezan una serie de lavados que tiene prevista la técnica, que el objetivo es clarificar la muestra, para luego, sobre los últimos 10 centímetros cúbicos, hacer la lectura ya en lupa. Bien, el análisis, para la gente que trae el análisis, la carne a hacer el análisis, cuesta 50 pesos. Que consideramos que, si uno previene una enfermedad, Miguel, por 50 pesos, consideramos que es prácticamente despreciable el precio que tiene. Sí. Y luego de ese alimento, generalmente comen la familia, los amigos, y la verdad que uno puede afectar al sector más querido de uno, que son la familia y los amigos, a veces por desconocimiento o a veces por omisión de hacer un análisis de este tipo. La cantidad de gente que viene a hacer análisis de cerdo no concuerda, salvo que lo lleve a otra parte, otra cantidad de gente, con lo que se come en Villa Huidobro, por ejemplo. No, yo creo que no, que nos hace, por eso te digo, en esto de desandar y de que estamos dando los primeros pasos, yo creo que, bueno, la idea es de que cada vez más gente sea quien haga de forma rutinaria el análisis, pensando que a las personas a las que consumen ese alimento, uno tiene que garantizarles que comen un alimento sano. Y nunca está de más, yo siempre que puedo lo aclaro, es ponerse a pensar de que siempre el responsable legal es quien elabora el alimento. Uh-huh. Así que si yo elaboro alimentos, si vendo un alimento y tengo la mala fortuna porque no hice el análisis, por el motivo que sea, y enfermo gente, el problema legal lo voy a tener yo. El laboratorio está abierto, uh-huh, está a disposición para todo Villa Huidobro, para que todos aquellos quienes los deseen puedan hacer los análisis. No tienen más que o traer la muestra al colegio o llevarla a mi casa, yo no tengo ningún inconveniente. Y de recordarles que la muestra son 100 gramos de carne del diafragma, diafragma, músculos intercostales o base de la lengua. 100 gramos en total de toda esa carne, y sobre eso es lo que se hace la determinación de digestión artificial para verificar la presencia o no de la larva. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Miguel.